del señor alcalde municipal del municipio de Santuario, Miguel Antonio Bedoya Jiménez. Por favor, fuerte el aplauso. Bueno, buenos días para todos y para todas. Se preguntarán por qué estamos enrumbados y por qué estamos haciendo fiesta. Bueno, primero agradecerles a ustedes, a todos y cada uno de los que están aquí presentes y los que no también, que están aquí por el canal. Un saludo para todos los santuareños, un saludo para toda la familia que hace parte de la Perla de Tatamá. Se preguntarán por qué la fiesta, ¿sí? ¿Por qué estamos enrumbados hoy? Y la verdad, es una fecha especial. Yo quiero también agradecerle hoy, antes de empezar, ya que saludé primero a mis santuareños, a toda la SAP, al director. Doctor, bienvenido por estar aquí en Santuario con todo su equipo. De verdad, muy agradecido y complacido de que esté acá. ¿Y a qué vinimos? Hoy hemos hecho un convenio entre la ESAP y Santuario. Sé que parece pequeño, simplemente en palabras, pero es un gran logro. Vamos a traer aquí a Santuario, no, vamos a traer, no, trajimos aquí a Santuario la ESAP, la Universidad Pública, para que formemos profesionales, profesionales de una carrera administrativa, que vamos a trabajar, a estudiar 5 años para tener una carrera profesional. Ya no es técnica ni tecnológica, es profesional. Administración pública, una carrera que permite grandes espacios a nivel laboral, administrativo, público y privado. El Día de las Madres es todos los días. Por comercio, por costumbre, por diferentes factores, se celebra mañana. Pero el Día de la Madre y el Día de la Mujer es todos los días. Y a eso venimos hoy también, a hacer un corto homenaje pequeño, porque no alcanzamos a celebrar un día tan especial, ni a pagarle a todas estas mujeres trabajadoras, abnegadas, que dan su vida, dan toda su juventud por sus hijos, por sus familias, por toda una comunidad. Un saludo para todas las madres hoy en este día. No podíamos dejar este espacio sin saludarlas, sin reconocerles el aporte que hacen a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Pero primero, darle las gracias a Dios por permitirnos este espacio, esta oportunidad, esta nueva etapa de vida. Darle gracias a las madres, que son las que, después de Dios, nos dieron la oportunidad de estar aquí, de gozar de todas esas bendiciones y de todo esto que hoy tenemos día a día. Gracias a todo el equipo de trabajo, a todos los santuareños, a todos los presentes. Gracias a Cormusa, a todo este equipo de jovencitos y jovencitas que hacen su trabajo, que muestran de qué están hechos y qué están aprendiendo y qué van a seguir dando para ellos, para sus familias y para todos los santuareños. El doctor Luis Carlos es el director de la SAP y con él fue posible este logro que hoy traemos a Santuario, ese objetivo con el cual queremos formar jóvenes y jovencitas y todo el que quiera participar en la educación superior. Doctor, bienvenido a Santuario. De verdad nos place tenerlo acá y que sea posible ese sueño para muchos santuareños. Carlos, muchas gracias a usted, a todo el equipo, a todo el gabinete, a Francia, tantas personas, nuestros egresados, al señor exalcalde, a los que han hecho posible que hoy lleguemos como Escuela Superior de Administración Pública. Pero especialmente a todos los santuareños, a todas las personas que están acá presentes, a todos los jóvenes que tienen un futuro muy importante y que la escuela garantiza ese futuro a través de la formación en la educación superior. Pocas veces hemos tenido la oportunidad como escuela de llegar a un municipio y nos reciben tan grata y tan cálidamente como usted lo ha hecho, alcalde. Pero además, usted creyó en llevar
a su propio municipio la universidad pública. Y eso habla muy bien de usted. Eso habla muy bien de su equipo. Eso habla muy bien de lo que usted quiere para los suantoreños. Porque la universidad no ha llegado para quedarse sus 4 años de gobierno. La universidad pública, la ESAP, ha llegado para quedarse de manera perpetua en el municipio de Santuario. Los que lideramos las entidades públicas somos aves de paso. Estamos por momentos y son en esos momentos en los que tenemos la gran responsabilidad de transformar la sociedad y de transformar las comunidades. La ESAP es una universidad con más de 65 años de historia. Es una universidad pública, una universidad que se creó para formar el talento humano de la administración pública. Pero no se ha quedado en esa mera intención. La ESAP tiene un sinnúmero de ofertas en capacitaciones, cursos, diplomados. Hoy somos la universidad con mayor presencia en el país. Más de 267 municipios en Colombia tienen la ESAP directamente allí ofreciendo sus programas, especialmente lo que venimos a ofrecer el día de hoy a los santuareños con el convenio interadministrativo que suscribimos, y es la carrera de administración pública territorial. Una carrera de 10 semestres. ¿Y saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta? ¡Nada! ¡0 pesos para todos los santuareños, para todos los habitantes de los corregimientos, veredas y municipios aledaños! El suroccidente de Risaralda no está solo. El suroccidente de Risaralda no está siendo invisibilizado, y menos por la educación superior. Por eso estamos acá, por eso nos quedaremos acá, y por eso es que nos hemos desplazado desde nuestros escritorios, porque mi lema ha sido no ser un director de escritorio, sino de territorio. Hoy, Santuario, un municipio cuya fundación fue en 1886, como un desprendimiento de la Anserma antigua, tiene grandes potencialidades a través de la agricultura, el café, el aguacate e incluso las divisas internacionales. ¿Qué mejor poderle contar a un familiar en el exterior que su hijo, que su sobrino, que su primo está estudiando directamente en el municipio, en una universidad pública, a 0 pesos? La educación, señoras y señores, es la mejor arma para erradicar la pobreza en el mundo. Es la mejor arma para salir adelante, es la mejor arma para ganarse la vida, es la mejor arma para hacer algo distinto con la vida de ustedes y la de sus comunidades. Alcalde, solo espero que este esfuerzo que hemos hecho mancomunadamente entre su equipo de trabajo, su antecesor, encabeza hoy la administración de usted, mi equipo de la Escuela Superior de Administración Pública, sea valorado por todos los santuareños. Son miles los municipios, perdón, cientos los municipios que nos solicitan a diario que la ESAP llegue al municipio. Díganme qué otro municipio en Colombia tiene la posibilidad de tener directamente en el municipio la universidad, gratis, a 0 pesos, que no se tienen que desplazar a Pereira o a otra cabecera municipal, que pueden estudiar directamente en el municipio una carrera profesional. Muy pocos municipios en Colombia tienen esa dicha, y ustedes la tienen hoy.
Son muchos los sentimientos que tenemos como escuela. Son muchos los sentimientos que nos cobijan hoy, señor alcalde. El principal sentimiento es traer a la comunidad la educación como la mejor forma de transformar las realidades. Santuareños, conozcan la ESAP, conozcan esta universidad pública, inscriban a sus hijos, a sus primos, inscríbanse ustedes mismos porque nunca es tarde para estudiar. Aprovechen la universidad que ha llegado para quedarse. Dios los bendiga y muy buenos días para todas las madres y para este grupo maravilloso de músicos. Doctor, muchas gracias, de verdad, contento de estar acá, contento de hacer ese trabajo, un trabajo que no lo hago yo, que no lo hace él, que no apareció de la nada, un trabajo estructurado con tiempo, con años, de todo un equipo, como lo mencionó, un exalcalde y un alcalde, su equipo, mi equipo, toda la administración municipal, todos ellos están trabajando por Santuario, y quiero reconocer ese trabajo. Quiero reconocer el trabajo de mi equipo, de todos los que en este edificio se levantan a trabajar y se quedan ahí toda una jornada. Y hoy este evento no fue por allá en una tarima, este evento no fue en un sitio especial independiente que no fuera la plaza pública, y no estamos por encima de nadie. Si ustedes notan, no estamos en una tarima, estamos a nivel de todo, porque fue nuestro compromiso y es nuestro deber demostrar que estamos interesados en trabajar para los santuareños. Y seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. La primera vez en la historia que la universidad, como dice el doctor, llega a Santuario, directamente aquí a formar a nuestros santuareños. Pero para no cansarlos más y para dar inicio a este gran ejercicio, quiero invitarlos a todos, los que quieran participar, para que vengan, se inscriban, pidan información, sepan cómo funciona, sepan cómo se hace. Este equipo ya hizo el esfuerzo, este equipo ya hizo el trabajo, ya ahora es que los santuareños aprovechen el beneficio que Dios les da y el beneficio que todo este equipo ha logrado construir para ustedes. Entonces, sin más nada, doctor, quisiera que fuera usted quien cortara esta cinta, que es el resultado de un trabajo de mucha gente, de todo un equipo y de muchos santuareños. Doctor, denos el honor. Alcalde, hagámoslo juntos. ¡Ay, ay, ay! Uno, dos, acá. Uno, dos, tres. ¡Es para ustedes, santuareños! Al señor alcalde, a todas las personas que estén interesadas en conocer cómo es el proceso de inscripción. Solo hasta el próximo 31 de mayo están abiertas las inscripciones. Solo hasta el próximo 31 de mayo están abiertas las inscripciones y las podemos hacer en este mismo momento con todo el equipo de trabajo con que nos hemos desplazado desde Pereira para contarles qué es la universidad, cuál es la carrera que está ofreciendo, la carrera en administración pública, una carrera de 10 semestres, 10 semestres que ha llegado acá al municipio, son 5 años. Las clases serán jueves, viernes y sábado, jueves en la noche, viernes en la noche y sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solo 3 días van a estudiar una carrera profesional, y no es una universidad de garaje, no es una universidad que acaba de aparecer, es una universidad con 65 años de historia, una universidad pública, en mi concepto, una de las mejores universidades de este país. Soy administrador público, estudié en esta universidad hace 20 años. Luego, en el año 2014, me convertí en profesor de esta universidad y desde hace 3 años, a través de un concurso público, me desempeño como director territorial en los departamentos de Quindío y Risaralda. Soy orgullosamente un esapista
Amo esta institución porque me lo ha dado todo. Hoy puedo tener una utilidad de vida, puedo transformar a través de lo que hago, y eso es posible gracias a esta universidad. Por eso mi invitación es a que estudien una carrera profesional, es a que aprovechen una carrera que hoy está a cero pesos. En mi oportunidad tuve que pagar los 10 semestres. Hoy está a cero pesos para todos los santuareños, para todos los colombianos que quieran estudiar. Alcalde, gracias, gracias, gracias por permitirnos llegar a tantos rincones y especialmente a este hermoso municipio que se engalana con la reserva del Tatamá, un pulmón de Risaralda, un pulmón que se alimenta de todos los bosques del Chocó, en donde la diversidad, los osos, las aves engalanan, embellecen, así como sus hermosas mujeres y hombres trabajadores, el hermoso, el maravilloso municipio de Santuario. Y una cuña aquí para agregar, vengan hoy sábado, a partir de ya, el propio doctor Luis Alberto nos va a atender directamente. ¿Quién se da el lujo de que el propio director de la universidad nos atienda? No más los santuareños. Aprovechen el espacio, aquí está, para ustedes. Doctor, qué honor, muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias, gracias a todos.